I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fuck. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Hogwarts Legacy. Estamos en Hogsfield Alto, ¿vale? Aquí, ya sabéis, en la parte superior tan guay de Hogsmeade. Y bueno, aquí básicamente tenemos varias cositas que hacer, pero lo importante es que cuando hemos venido aquí en la anterior misión secundaria, hemos la de Rirona, de las tres escobas, parece un lugar, hemos visto que había una amiga de ella que tenía una petición y además parece que hay otra misión. Así que primero vamos con lo clásico, vamos a hablar con la señorita Spottle y vamos a buscar completar la misión secundaria que ella tiene que ofrecernos. Esto parece intrigante. ¡Hola, Dorothy! Perdone, ¿ha mencionado a un tal Bardolph Beaumont? Oh, hola de nuevo. Me alegro de verte. Y sí, en efecto. Estoy preocupada por el hermano de Claire Beaumont, Bardolph, que ha desaparecido. Dicen que lo han visto en el bosque practicando magia oscura. Yo misma lo vi cerca de unas ruinas con los de Rookwood. Me temo que se ha metido en líos con los Ashwinders. Sobre todo se hizo una promesa que no pudo cumplir. Me encantaría buscarlo yo misma, pero no quiero arriesgarme a toparme con los seguidores de Ranrock. Están por todas partes. Quizás pueda estar pendiente. Sin duda puedo estar pendiente. Cualquier ayuda será bienvenida. Deberías hablar primero con Claire. Quizá te pueda explicar mejor lo ocurrido. Te puedo decir que vieron por última vez a Bardolph con un suéter de lana muy peculiar. Uno que había tejido la propia Claire. Vaya. Claire estará en su tienda. El si guardián del hermano. Había alguien que sabía mantener alejados a los magos. Vamos a buscarlo. Vamos a ver. Oye. Aquí parece que además tenemos, un momentito, la típica cueva que trae algún secretillo, así que, ojo, y ahí, Vale, aquí lo bueno es que contra estos enemigos, ¿vale? Literal, hasta que no nos quememos, podemos ir haciendo combos. Entonces, para, por ejemplo, sacarlo del combo de 100, son una buena opción. Ya que, como veis, solo les hace daño el ataque de fuego, pero claro, son enemigos muy lentos, son enemigos que apenas nos van a poner resistencia. Y a los que podemos vencer fácil, y luego lo que digo, cuando ya dejamos por ejemplo uno, podemos buscar hacerle el combo sencillamente. Así que vamos allá. Nosotros no vamos a parar de golpearle y así pues sacaremos el trofeo fácil. Para mí, lo que digo, es una de las mejores opciones para tener, en este caso, el combo de 100. ¿Por qué? Porque son enemigos que apenas nos van a poner resistencia. Como podéis ver, podemos estar golpeándolos, que no van a parar de caer cuando ya dejamos solo uno. Y aquí, pues, para los que tengáis problema con el combo de 100, lo tenéis muy, muy fácil, gente. Aquí al lado de Hogsfield Alto, lo que digo, buscamos el combo de 100. Vamos allá, 65, vamos a darle rapidito a la varita. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 73. No le estamos haciendo daño, ya lo estoy viendo. La clave es esa, no hacerle daño, 80, muy bien. Yo creo que aquí incluso si queréis hacer la típica fardada de llegar al combo super alto, es más que posible, pero bueno, vamos allá, 91, vamos a por el trofeo, gente, ahí, ahí, ahí. Se viene el trofeo, se viene, 1, 2, y ahí está, trofeo ganado, expectativa hasta la alta. Y ahora, adiós. Perfecto, suena combo 105, ha estado bien, ha estado guay, ya lo habéis visto, bueno. Cogemos los restos de los Imperius, hedor de muerto conseguido, y ahora sí que sí, abrimos esto, que es una cerradura de nivel 3. Vale, por aquí tenemos una. Vamos allá. Abierta la cerradura. Entramos y a ver qué encontramos. Algo me dice aquí será... A ver. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Objeto de mano no identificado y estatua de estas, ¿no? Pues ya está. Completado. Ha sido muy fácil. Es lo que digo. Completan este tipo de encuentros. Siempre nos puede venir bien para ir avanzando en nuestra aventura. Pero bueno, nosotros vamos un poquito a pillar la escoba y a buscar. Por aquí parece que hay otra cueva, ¿eh? Ojo. De cuevas para la cosa. Aquí abajo. Normalmente estas cuevas lo bueno es que tienen tesoro. Debió de ser majestuoso en su día.
Dios, Dugo. Vale, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Obviamente, ahora que podemos abrir puertas, hay que aprovechar. Esta es de nivel 1, esta es sencillita. A ver. Esta es aquí, ¿y esto? Aquí. Ahí está. Me mola mucho esto de los analógicos, es divertido. Y para abrir cerraduras, al final les abrimos un plis, pero te lo pasas bien. Vale, por aquí tiene que haber, ya sabéis, algún tesorito. Vamos a buscar tranquilamente. Vale, bufanda. Y aquí hay un escudo y... esto está un poco destrozado, poca broma. Bueno, ahora lo bueno es que una vez salgamos aquí a la luz, ya podemos coger e ir a por la misión, que parece que hay que averiguar el destino de nuestro amigo Bardolf. Vaya nombre. Poca broma. Vamos para allá. A ver. Parece que está cerca, ¿eh? Uy, 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 espera. Debería investigarlo. No me mola porque esto está lleno de... ¡Confringo! ¡Difindo! ¡Confringo! ¡Confringo! Una vez estén en llamas les podemos hacer daño, como ya sabéis. Pero claro. ¡Adiós! Vienen más. Aquí tenemos el boss, ¿no? ¡Confringo! ¡De fuerza! ¡Levioso! Vale, este es el fuerte, se supone, atrás. De inferior va la cosa. ¡Confringo! Vamos allá afuera. No sé si la señora Beaumont va a querer saber lo que le ha pasado realmente. Se ha convertido en un Inferi. Qué mal rollo, ¿no? A ver, aquí hay una carta. ¡Oh! Vale, 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 vale. Han creado un Inferi. Se han reanimado un cadáver mutilado. He tratado de ocultar el horror que me producía lo que veía, pero por desgracia me parece que me han calado. Debo convencerlos de que no soy un espía, que no venía a socavarlos. Si no la... ¡Ojo! Aquí habla de Inferi. Y de algo que ahora le tocaba a Bardolf. Qué... a ver, es siniestro, ¿vale? Pero es, a la misma vez es como... Hola, ¿y este animal? Qué bonito. ¡Rebelio! A ver. Vale. Odio tener miedo, pero ya no hay vuelta atrás. Creo que ya domino dos de las maldiciones. ¿Cómo va? Ojo, ojo. Dos de las maldiciones. Esto habla de magia oscura, ¿no? Un fragmento del diario de Bardolf. Oyó susurros sobre un plan, algo relacionado con él. Vale. Rebelio. A ver, por aquí no parece que haya nada más aparte de estos bonitos animalitos. Pero ojo que aquí tenemos una cueva. Así que vamos a meternos dentro. Vale, aquí ya no hay nada más. Vamos a teletransportarnos en este caso a Hogsfield. Me encanta cuando te vas a mover a la llama flu y te se mueve el mapa en plan... Es lo que digo, el mapa yo creo que quizás, aunque es muy bonito, queda muy visual. A veces lo de las llamas flu se te vuelve una locura porque empiezan a moverse cuando te acercas. Pero bueno, vamos a informar a Claire Bearmont de lo que ha pasado. Los seguidores de Ranrock son una amenaza. ¿Qué hacemos? Hola, Claire. No he podido... Vale, espera, esto es un error. Señora Beaumont, creo que tengo noticias de su hermano. Señora Beaumont, creo que tengo noticias de su hermano. ¿Bardolf? ¿Qué sabes de mi hermano?
Vamos a ser sinceros. Lamento decirle que a Bardolf lo habían convertido en Inferius y tuve que matarlo. ¿Qué? Pero ¿cómo puedes pensar que mi hermano Bardolf era un Inferius? ¡Eso es absurdo! Llevaba puesto un suéter de lana tejido a mano. ¡No! ¡No puede ser cierto! Lo siento mucho. Lamento que no sean buenas noticias. Le deseo lo mejor, señora Beaumont. ¿Qué más podría haber hecho? Bardolf. Pues el guardián del hermano, misión completada. Y parece ser que aquí tenemos otra misión que tiene que ver un poquito con toda esta trama, entiendo. Así que ahora en el próximo vídeo lo veremos aquí en el canal. Y bueno, espero que os esté gustando, que lo estéis pasando en grande con esta videoguía, porque vaya juegazo este Hogwarts Legacy. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejad el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy Josh Herrero y nos vemos en la próxima. Adiós.